Según el informe de la Comisión de Emergencias de Costa Rica, el impacto del huracán Otto marcó a 9 poblaciones. Las autoridades calificaron como terrible los efectos de fuertes ráfagas de viento la noche del pasado 24 de noviembre de 2016. Las autoridades avalaron el apoyo y la solidaridad de los costarricenses que se movieron para ayudar a los afectados con ropa, alimentos, medicinas y el trabajo de voluntarios en las zonas afectadas. Tenemos la plata, tenemos los planes, tenemos identificadas a las poblaciones y aquí solo para adelante, no quiero que se atrase esto un día más. Y por ahí creo que si vamos caminando con seguridad, con determinación, lograremos cerrar este ciclo de la misma manera con que lo iniciamos, con pasión por Costa Rica. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para que la obra que le permitirá recuperarse a tanta gente se concrete en el menor tiempo posible. Recientemente, la Comisión Nacional de Emergencias recibió un aporte de la Fundación Teletón y otras organizaciones, recursos que van a ser utilizados en la recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Otto. Gracias al pueblo de Costa Rica se logró algo histórico y es por eso que hoy estamos acá para rendir cuentas y a todas esas personas que colón a colón dieron un aporte para alcanzar el gran objetivo. El dinero recolectado en la calle de la campaña Yo Nací en Este País, organizada por el canal local Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica, obtuvo una serie de recursos que ahora serán utilizados en el Plan Regional de Emergencias. Este día nos presentamos a informar a los donantes y al público en general sobre el destino que se dará a los más de 1.557 millones de colones que a esta fecha se contabilizan como producto de la campaña Yo Nací en Este País, prodamnificados del huracán Otto, de Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica, de acuerdo al plan de inversión que hemos elaborado conjuntamente con el Gobierno de la República y la Comisión Nacional de Emergencias. Los trabajos de reconstrucción de las comunidades afectadas continúan. Se espera que a final de año las autoridades presenten un balance final del manejo de estos recursos aportados por los costarricenses.